Bueno, bienvenidos a todos y todas. Gracias por participar de este encuentro de hoy. Llamado Soplamos Vivo. Gracias por estar. Bueno, si unos minutitos así va entrando más gente. Pero bueno, por tanto, les doy la bienvenida a los que ya están: María Milagros, Sebastián, Cristina, Alba, Vanessa, Beatriz. ¿Cómo andás, Beatriz? Hace rato que me estaba mirando, no te veía. Pero que ya has pasado bien tu cumpleaños, supongo que en estos días fue tu cumpleaños, así que bueno, te felicitamos por tu cumpleaños. Todavía ya has pasado bien con tu familia. Muchas gracias. Sí, lo pasé muy lindo. Bueno, gracias, Beatriz. Bueno, yo soy 32. Bueno, gracias por participar en este encuentro de hoy, este capítulo que vamos a leer hoy de Sopla Domingo, de Diálogo con Jesús y María. Disculpen, es un capítulo muy lindo. Así que, bueno, como todos los capítulos que hemos compartido ya de Diálogo con Jesús y María, lleno de sabiduría, de mucha reflexión, de muchas cosas lindas, ¿no? Así que, bueno, gracias por participar. Bienvenida a Nilma, que nos está entrando. Gracias. Bueno, le voy a pasar la palabra a Sebastián, así nos comparte la introducción, siempre, y bueno, de paso organiza la lectura para leer el capítulo que vamos a leer hoy. Bueno, muchas gracias por participar y gracias por prestar su voz también a leer este capítulo que vamos a compartir hoy. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, bienvenida Gloria, antes de pasar la palabra a Sebastián. Bienvenida Gloria, gusto tenerte. Y ahora sí, pasando la palabra a Sebastián. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel, y gracias a todas las aquí presentes y a los que nos siguen a través de los videos. Gracias por estar, gracias por co-crear juntos este espacio llamado Soplo de Amor Vivo. Vamos a hacer una breve introducción que tiene el propósito de conectarnos con el motivo por el cual este encuentro existe. Soplo de Amor Vivo es un espacio creado como un lugar de encuentro en unidad y para el discernimiento. Así está planteado. Y básicamente porque es un espacio de experiencia, de escucha de la voz de Dios. Jesús dice en uno de los diálogos que nosotros tenemos la capacidad, es decir, nuestra alma tiene la capacidad de reconocer la voz de la verdad y seguirla. Y eso es lo que venimos a hacer aquí, a entrenarnos cada vez más en la escucha amorosa de la voz del cielo que habla en cada una de las almas y en cada aspecto de la creación. El recuerdo de la voz de Dios nos lleva al recuerdo de Dios y finalmente al recuerdo de nuestra verdadera identidad. De ahí la importancia que tiene la lectura espiritual. Y para poder justamente ir creciendo en la escucha de la voz del amor en nuestro corazón, es que en este espacio existe un compartir de un texto. Siempre vamos a compartir un extracto de algún capítulo o un capítulo de la obra de Mi diálogo con Jesús y María, Un retorno al amor, para que esos mensajes del cielo nos ayuden a relacionarnos, ¿no?, con la voz de Dios en nuestra humanidad. Lo hacemos compartiendo el extracto del texto que vamos a compartir hoy desde un lugar de apertura y experiencia. Es parte esencial de Soplo de Amor Vivo recibir estos mensajes haciéndonos la pregunta de qué es lo que me está diciendo a mí, particularmente a mí, sin necesariamente aplicar un esfuerzo intelectual para entender, sino escucharlo con el corazón, acostumbrarnos a leer con el corazón y a hacer entonces de la lectura espiritual una auténtica herramienta de oración, es decir, de unión con Cristo a través
de la escucha amorosa de su voz. Por lo tanto, hoy vamos a compartir un texto en particular de la obra mencionada anteriormente y después vamos a tener tiempo como para poder expresarnos en razón de qué es lo que este texto nos dice aquí ahora a cada uno de nosotros. Y finalmente va a haber un espacio para preguntas y respuestas en caso en que exista la necesidad de plantear alguna pregunta y responderla. Desde luego que la respuesta a la pregunta, si es que surge alguna, la puede dar cualquiera de los aquí presentes, cualquiera de los participantes, ya que en estos encuentros no hay maestros ni alumnos, sino hijos e hijas de Dios, que justamente venimos a desarrollar o recordar cómo era la capacidad de escuchar la voz de la sabiduría divina y poder manifestarla y expresarla. Por lo tanto, siéntanse llamadas y llamados todos a responder a las preguntas que surjan en la medida de que, bueno, pues uno se sienta movido a hacerlo. Es importantísimo para este encuentro saber que Dios habla a todos los corazones. No existe tal cosa como que le habla a unos y a otros no, dice Jesús, porque eso sería inconcebible en la universalidad del amor. Entonces, bueno, lo que hacemos acá es llevar esa verdad a la experiencia viva presente para ir después entrenándonos en el día a día a escuchar esa voz del Espíritu y ser guiados por esa voz. Es perfectamente posible, dice Jesús, ser guiado por el Espíritu o guiada por el Espíritu todos los días de nuestra vida, todo el día. María también habla de esto en uno de los diálogos y nos dice que es perfectamente posible escuchar la voz de Dios todo el día sin que eso interfiera en nuestras acciones cotidianas, en nuestro cotidiano vivir. Y de eso se trata Soplo de Amor Vivo, de ir entrenándonos en la escucha de la voz del Espíritu para que esto, bueno, se haga un hábito y finalmente sea nuestra manera de vivir, vivir guiados, vivir inspirados y que entonces la sabiduría del Espíritu sea la única fuente de nuestro saber y obrar. En esta oportunidad vamos a compartir un texto de la obra mencionada anteriormente, que es Mi diálogo con Jesús y María, un retorno al amor, en este caso el libro 2, en la página 273. Bien, sí, en la página 273 vamos a compartir el inciso 2, que es instrucción del espíritu, y el inciso siguiente, de tal manera que vamos a leer desde la página 273 hasta el inicio de la página 277. Voy a mostrar el final simplemente para que no haya confusión después en la lectura. Vamos a leer hasta aquí. Es decir, que el inciso 4 no lo vamos a leer, vamos a leer el 2 y el 3, desde la página 273 hasta hasta el primer párrafo de la página 277 del libro 2 de la obra Mi diálogo con Jesús y María, un retorno al amor. Si hay alguien que quiera leer, por favor, hágamelo saber y coordinamos la lectura espiritual. Muchísimas gracias por escucharme y por prestar su voz. Tenemos entonces a Gloria, Vanessa, Inma, Cristina, Betty, aunque diga Beatriz, para mí sos Betty. Siempre divina Betty. Una alegría enorme verte. Bueno. María también se suma, está, bueno, Ivette, gracias también por estar aquí, Sol y bueno, y todos los que se vayan sumando. Quisiera darle la oportunidad a Ivette o a María que acaban de entrar o por lo menos de reconectarse, si ellas quieren leer, que me lo hagan saber y agregamos entonces sus nombres al chat. Hola, Ivette.
¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Bueno, entonces tenemos, si no hay nadie más que quiera leer, la secuencia que tenemos es Gloria, Vanessa, Inma, Cristina y Betty. Bueno, los nombres están en la sala de chat, como siempre, para aquel que quiera, necesite seguirlo. Y vamos a hacer lo habitual, que es que Miguel empieza con uno o dos párrafos y después siguen cada una de las lectoras, en este caso, leyendo un párrafo cada una hasta terminar la lectura que mencionamos anteriormente. Como siempre, si al momento en que uno tiene que leer por primera vez, ya se acabó el texto, cosa que en esta oportunidad no creo que suceda, pero si por casualidad se acabó el texto, bueno, pues seguimos con el capítulo siguiente para poder escuchar tu voz, esa voz humana que es prestada a la voz de Cristo, ¿no? Por el contrario, si cuando Betty tiene que leer no se terminó el texto, bueno, volvemos a empezar la secuencia iniciando con Miguel. Nuevamente la secuencia es Miguel, Gloria, Vanessa, Inma, Cristina y Betty. Muchísimas gracias nuevamente, gracias por prestar su voz para leer, que es muy importante, porque nuestra Divina Madre dice en reiteradas oportunidades que el acto de prestar nuestra voz aquí en estos encuentros nos ayuda a traer a la conciencia la realidad de la creación, que es diversidad en el único amor santo que Dios es. Somos todos expresiones diferentes del mismísimo amor. Y eso se refleja en nuestra identidad. Y como la voz y el lenguaje está asociado a nuestra identidad, entonces lo que hacemos escuchando este mismo mensaje del cielo en las diferentes voces humanas es poder integrar y recordar en nuestra conciencia la unión en la diversidad. Dios ama la diversidad, por eso es que crea en diversidad. No hay necesidad de repetir o de ser clones, sino que uno de los elementos centrales de esta revelación es que honremos nuestra unicidad. Y lo hacemos también a través de dar nuestra única voz. No hay una sola voz que sea igual a otra, porque es que no hay un alma igual a otra. Así que gracias por darnos a nosotros la oportunidad de traer a la conciencia esta verdad de que, bueno, somos seres únicos e irrepetibles y Dios ama esa unicidad. Gracias, Miguel, por crear este espacio y por darme la oportunidad de expresarme. Bueno, gracias Sebastián, gracias por compartirnos como siempre la introducción, gracias por las aclaraciones, por tus palabras, por todo lo que, bueno, por todo lo que se comparte, gracias a todas y todos por participar también de este encuentro, como lo hacemos habitualmente. Bueno, creo que la última que entró fue María Paz, no, María Páez, Soltena, que nos había saludado cuando comenzamos, así que bienvenidas. Bueno, dado que ya se compartió la introducción, ya han levantado sus manitos para leer el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por eso. Las invito a que vayamos a unos minutos de silencio y luego comenzamos con la lectura. Muchísimas gracias.
Instrucción del Espíritu. Un día te dije que un verdadero maestro enseña con el propósito de hacerse innecesario para el alumno. Escuchaste con atención estas palabras de tu maestro, el maestro de las almas, tu rabí, el rabí del amor. Pero no podías comprender plenamente que estas palabras fueran verdad y vida. Vida en abundancia. Verdad eterna. Ha llegado el día y la hora en que los adoradores de mi Padre lo adoren en espíritu y verdad. Esto también te lo he dicho y lo recuerdas. Ya no hay más lecciones que aprender. Ya no hay más nada que saber. Ya has aprendido todo lo que debías aprender. Ya has tenido todas las experiencias que debías tener. Ahora estás en el reino, en el nuevo mundo desconocido y siempre conocido, olvidado y ahora recordado. El reino de la creación, el reino del amor. Tu reino y mi reino, tu herencia y tu alegría. En este nuevo mundo no hay lecciones que aprender. Es el mundo de la creación eterna, el mundo donde solo creas y creas, donde solo creas y creas gozo creando. Te dije a ti y a todos, hijos míos, oren por la sanación de la memoria y la gracia del perdón. No podíais comprender lo que estas palabras de vida eterna querían decir, pero aún así orasteis siguiendo ese recuerdo ancestral de mi palabra, que es el recuerdo de mi amor, de nuestro amor. Era necesario alcanzar del cielo la gracia de la sanación de la memoria para olvidarlo todo, de tal modo que solo quede el recuerdo del primer amor, que es Dios. Ese recuerdo es el recuerdo de lo que eres verdaderamente. Es el recuerdo de tu función en el monumental coro de creación divina. Es ese recuerdo el que te trajo hasta aquí, hasta el nuevo mundo. Un nuevo mundo que no se erige sobre el aprendizaje, sino sobre el recordar. Recordar tu hogar. Recordar las leyes de la creación para que puedas ser consciente de tu poder creativo y de ese modo crear nuevamente. O dicho de otro modo, recordar a medida que creamos juntos el nuevo mundo. Uno desconocido y por siempre conocido. Olvidado y ahora recordado. Un nuevo mundo erigido sobre la ley del cielo, la ley del amor. Un reino de alegría duradera, de dicha sin fin, de risas y jolgorio, de vida eterna, ahora y siempre. Un día te dije, ha llegado el tiempo en que los hijos de la luz salgan a la luz. También dije a todos, me manifestaré cada día más. Y no comprendiste en ese entonces. Te hablaba a ti y a toda la humanidad. Hablaba de ti y de la historia de la creación. Hay un tiempo para todo. Un tiempo para recibir. Un tiempo para manifestar. Todo a su debido tiempo. El ser anhela manifestarse, darse a conocer, ser conocido. Esto es propio de todo ser, tu verdadero ser, el Cristo en ti también. A esta fuerza vital inherente al ser que busca expresarse, manifestarse, ser conocido, lo llamamos conocimiento de Cristo, sabiduría o sofía. Esta es la fuerza que hizo que la creación sea y que hace que siga siendo por toda la eternidad. Es la fuerza de la vida y es la esencia de la vida misma. Es
La potencia de Dios es el poder manifiesto del amor. Este poder es la palabra que dio vida a todo lo creado y el soplo que dio vida al hombre por medio del movimiento. Decir y soplar implican movimiento. Esta fuerza es el movimiento del Espíritu Divino, que es siempre la palabra, que siempre palabra y soplo de amor que infunde vida. Es el hálito vital. Este movimiento de espíritu crea vida y vida en abundancia por medio de la palabra, y su soplo es la palabra. Por eso es que existen el movimiento y la comunicación y el amor en la creación. Lo no manifestado busca ser manifestado y se manifiesta comunicándose y se comunica amando, pues la manifestación es un acto de amor, ser un acto de compartir. Por lo tanto, el ser busca manifestarse y se manifiesta. Al hacerlo, encuentra lo que estaba buscando. Es por ello que toda búsqueda entraña una sola búsqueda, la búsqueda incansable del ser de manifestarse en toda su expresión, belleza, altura, longitud y profundidad. Por el solo hecho de ser, anhelas la expresión y te expresas, es decir, te comunicas y no puedes no comunicar. Pero lo que comunicas está ligado a lo que eres y no a lo que crees ser y no eres. Expresión del ser. En el caso en que creas que puedes comunicar lo que no eres, te equivocas. Comunicar o expresar lo que nunca eres ni serás, pues Dios no lo ha creado, es una no comunicación, aunque parezca lo contrario. Recuerda lo que las apariencias parecen ser. No comunicar, pretender expresar lo que no auténticamente eres, es simplemente una negación de lo que eres. Es nada. Eso es lo que era el pecado, una negación del ser, una negación de tu verdadera identidad tal como Dios te creó para ser. Todo esto se resume de un modo muy simple. Qué simple es la verdad. Ha llegado el tiempo en que te expreses libremente, para que esa libre expresión sea la manifestación misma de tu libertad y puedas darte cuenta de que ya eres libre. Ha llegado el tiempo del gozo del espíritu, del gozo de expresarte libremente para que la belleza, la armonía y la alegría de Dios sea manifestada. Regálate libertad. Un día te dije, no busques más, pues ya has encontrado, te lo repito, ya has encontrado. Ahora comienzan los tiempos de la manifestación. Dios no eligió materia selecta para crear al hombre, eligió barro, y sobre ese barrio infundió su hálito vital, soplando sobre la arcilla y de este modo le infundió al hombre su espíritu. Dice el mito de la creación del hombre. Del mismo modo, Dios ha infundido su soplo de amor vivo en ti, en toda la humanidad y la creación toda, infundiendo su vida en la tierra yerma, en el barro de la humanidad, en el cuerpo, en la forma, divinizando al hombre y con ello a ti. Ya no eres simplemente un hombre. El cuerpo ha sido transmutado y ya no es lo que un día pareció ser. Es algo nuevo, pues tiene un nuevo propósito, ser el cuerpo de Cristo. Y en efecto lo es.
La humanidad ya no es lo que otrora fuera. Es una nueva humanidad. El mundo no es el que era, aunque parezca serlo. Es un nuevo mundo. Eres un hombre Dios. Yo el primero entre todos en ser el hombre Dios. Primero en el tiempo, pues hay un tiempo para todo y para todos. Mi madre y madre de todos y todo, la primera mujer Dios. Ustedes, mis sucesores, mis seguidores, los nuevos hombres, humanidad Dios, humanidad divinizada. Todos unidos somos el verbo humanado. Deja que el Cristo en ti se manifieste cada día más. Deja que el amor en ti se manifieste libremente. No ahogues al amor. Déjate amar. Todo esto es lo que quise decir al decir: ahora comienzan los tiempos de la manifestación. De la manifestación de lo que verdaderamente eres. Todo saldrá a la luz y nada quedará oculto, pues para ello fue creada la luz. Te lo repito, sal fuera y gloríate en tu gloria. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por prestar su voz al leer este capítulo de hoy. Bueno, la verdad para mí es un antes y un después este capítulo que hemos leído hoy, porque me trae presente, bueno, algo que me pasó anoche, anoche fue muy breve, una experiencia que tuve que la he venido sintiendo hace unos días atrás, que me ha costado mucho ponerlo en palabras. Y quizás me ha costado ponerlo en palabras, o quizás yo estaba intentando negarlo para no conectarme en realidad con con esa experiencia. Pero bueno, quisiera compartirles algo que lo que yo recibí por este capítulo que hemos leído recién. Hay un párrafo que me fue dado recién mientras lo leíamos. Y me gustaría pedirle a Sebastián si nos podría compartir el último capítulo que hemos leído, que termina diciendo: regálate libertad. Creo que es el anterior párrafo antes que termine. Si encontramos. Quisiera compartírselos porque, bueno, para mí es muy importante. A mí siempre me gustó compartir mis experiencias con Jesús y María, cómo ellos van sanando, me van sanando a mí, de cosas que yo jamás pensaba que necesitaba sanación. Y la verdad es que me voy dando cuenta que el Espíritu Santo va mostrándome cada vez más cosas que, bueno, que yo no las veía o creía que había sanado, perdón, pero me doy cuenta que no era así como lo pensaba, que sí seguían repercutiendo en mi vida y que de alguna manera u otra se hacían sentir como una especie de cuando la ponemos a hervir la pava con agua caliente que está tapada y empieza a emerger cuando está hirviendo. Bueno, es tanto lo que emerge que termina
por así saliendo, volando la pava, saliendo el agua por encima, ¿no? Rebordando. Esto me ha pasado también a mí, esto de querer no conectarme con estas cosas que se me venían mostrando, quizás porque pensaba que ya estaban sanadas, quizás porque quise, no le encontraba mucho valor, pero sí me doy cuenta a esta altura que sí hayan cosas para sanar. Perdón, Sebastián, ¿me podrías compartir un tema del párrafo? Voy a compartir algo de ahí. El párrafo que le decías es exactamente este. Dice, ha llegado el tiempo en que te expreses libremente para que esa libre expresión sea la manifestación misma de tu libertad y puedas darte cuenta de que ya eres libre. Ha llegado el tiempo del gozo del espíritu, del gozo de expresarte libremente para que la belleza, la armonía y la alegría de Dios sea manifestada. Regálate libertad. Bueno, esto es el párrafo que yo he recibido hoy mientras lo compartíamos acá con ustedes. ¿A qué viene esto de este párrafo que les comparto? Esto que dice, regálate libertad, exprésate libremente. Es porque anoche tuve una conversación y pude expresar un sentimiento que me ha estado pasando en estos últimos días, que no lo lograba poner en palabras. La verdad que se generaba mucha confusión porque me venía una palabra, por ejemplo, de la Biblia que en algún momento había leído, trataba de poder entender lo que me estaba pasando con ese versículo, pero llegaba un momento que no bastaba solamente eso y seguía ese sentimiento. La verdad es que cuando estábamos recién compartiendo esto, estuve en una especie de conflicto, porque digo yo, ¿qué hago? ¿Lo comparto o no lo comparto? Porque por una parte me pasaba que no sé, quizás no son las palabras correctas que quiero decir, pero quizás yo, quizás compartirlo, una vez que lo termine de compartir, me caiga mal a mí mismo porque estoy revelando cosas mías. De mi crecimiento y todas estas cosas. Pero bueno, después me di cuenta con este capítulo, con este párrafo que leí, que bueno, son todas trabas y que la verdad que nunca me tengo que olvidar lo que el Espíritu Santo me ha dicho, por lo menos a mí, que manifieste y exprese siempre lo que ha sido importante para mí y lo que es importante en el camino de mi sanación. Lo que les quería compartir respecto a este sentimiento, que lo que últimamente me ha estado pasando, es un sentimiento, no sé si le podría poner la palabra sentimiento, pero se expresó, se manifestó acá adentro, acá en el centro. Y es un sentimiento, una manifestación de rechazo, de sentirme rechazado por personas que. Cuando surgía ese sentimiento de rechazo, yo me ponía a pensar, yo, bueno, quizás esta persona, yo hablo de Jesús y María, no le gusta, o porque me ve muy cristalino, o me ve muy, muy eclesiástico, porque he escuchado muchas veces esa palabra, pero me quedaba con esas cosas de pensar de estas personas, pero el Espíritu Santo me fue mostrando que no era esa persona en realidad. Que adentro mío había un profundo sentimiento de rechazo. Yo me puse a preguntar, por esto es que yo se les comparto siempre a ustedes en los encuentros, de que es increíble cuando nosotros entregamos por manos al Espíritu Santo lo que nos sucede, cómo Él actúa rápidamente. La verdad que a mí me asombra mucho. Anoche, teniendo un diálogo, una práctica con una persona, me pasó que le compartí, digo, siento un sentimiento de rechazo. No sé de dónde procede, le digo. No sé de dónde procede porque X persona no hizo nada para que yo me sienta rechazado. Y me pasó también que, por ejemplo, cuando fui para las fiestas a mi familia, me empezó a pasar también lo mismo, sentirme rechazado por personas que antes estaban a mi alrededor, personas que, qué sé yo, un vecino, un amigo.
Me empecé a sentir rechazado por muchas personas, que es como que el sentimiento de rechazo se empezó a emerger cada vez más, más, más. Y yo trataba de ignorarlo, por así decirlo, ignorarlo porque yo, bueno, no me quiero conectar con eso, porque la verdad es que como no sé de dónde procede, no quiero poner ejemplos o yo mismo autoconvencerme de que, bueno, quizás por esto, por aquello, cuando en realidad no era así. Y bueno, la verdad es que anoche dialogando con una persona me pasó que salió una revelación en la cual el Espíritu Santo trajo al presente experiencias que yo tuve con respecto a mis padres. Ahí va el tema de que yo decía si lo pongo en el encuentro o no, pero la verdad es que yo sé que esto puede ser algo también universal lo que voy a compartir. Y es por eso que sé que es muy importante y muy sanador, muy liberador. Y es por eso el motivo que digo, yo no me voy a callar y voy a compartirlo. Y le pido al Espíritu Santo que me ayude a poder compartirlo de la manera que pueda compartirlo y que salga como quiera que salga. No sé, yo se lo pongo solamente en manos del Espíritu Santo y él sabrá cómo ayudarme a compartirlo. La cuestión es que, bueno, este sentimiento de rechazo en realidad era un sentimiento de abandono que yo tenía y procedía de experiencias vividas con mis padres. Bueno, en otras ocasiones yo ya he compartido que bueno, yo me he criado solo con mi madre. A mi padre lo he conocido a los 15 años y bueno, la experiencia que tuve con él no fue nada agradable. Me quedó un sentimiento de pensar y sentir, de decir, bueno, quizás hubiese sido mejor no conocerlo. Y bueno, la verdad es que el tema es que ese sentimiento de abandono que yo tenía, el Espíritu Santo me hizo ver que en realidad procedía por parte de mí, de mis padres, el abandono que recibí por parte de ellos. Que bueno, yo a pasar el tiempo, a ir creciendo, pensaba que ese sentimiento, o sea, no iba a repercutir en mi vida y que no me iba a causar ninguna limitación ni nada por el estilo. Es más, hasta lo había olvidado, lo había dejado sepultado en lo profundo de la mente para en realidad no conectarme, no hacerme consciente de que sí, sufrí mucho abandono, que en realidad las personas que me trajeron al mundo, que deberían haberme cuidado, haberme dado amor, me dieron lo opuesto. Y bueno, me costó mucho conectarme con esa verdad. El tema es que, bueno, el Espíritu Santo me mostró esto, de dónde procedía ese sentimiento de abandono. Y la verdad es que mientras hablaba anoche con esta persona, es increíble, pero saben que en un momento cuando me conecté con ese sentimiento, porque es como que volvió a hacerse presente el sentimiento y lo sentí con perfecta claridad, se manifestó en mi cuerpo. Y en ese momento me agarró mucha ira, o sea, hubo una expresión de ira. Y yo digo, bueno, la verdad es que hoy en día me da lo mismo si están, si existen o no estas personas con las que me trajeron al mundo, porque ya siento que no las necesito, que esto y aquello. También ira se manifestó a través de esas palabras. Y en ese momento pude entender, o sea, el Espíritu Santo estuvo presente en ese diálogo con esta persona y me hizo ver que había muchas cosas que estaban instaladas en mi vida que no me estaban haciendo bien. Quizás en otro momento les pueda explicar más con detalles cuáles son las otras cosas que las adquirí como secuelas de esta experiencia de abandono que he tenido. Y la verdad es que me costó mucho conectarme con eso. Ese sentimiento de ira que me salió anoche fue mínimo. Fue un momento nomás, pero la verdad es que logré entender que, bueno, que ese sentimiento de abandono, yo tenía sentimiento de rechazo, en realidad era sentimiento de abandono, procedía por las experiencias que he tenido con personas que me trajeron al mundo. Y bueno, la verdad es que a mí me costó mucho reconectarme con ese sentimiento. Y bueno, quizás hay algo incompleto que me cuesta poder completarlo, pero
quizás sea por el hecho de que me cuesta expresarlo con mayor claridad, pero en algún momento lo voy a expresar con mayor claridad, cuáles fueron las consecuencias de haber ahogado ese sentimiento de abandono. Y bueno, la verdad es que me conecté con eso anoche y justo me sale este capítulo, este párrafo que hemos leído. Y era como que estaba, mientras leíamos el capítulo, estaba como en esta pulseada de decir que algo, comparto lo que recibí anoche o no. Porque por una parte digo, bueno, es parte de mi vida, bueno, está presente mi padre, mi madre, digo yo quizás las otras personas no lo tomen bien, digo yo, porque quizás pueda hasta sonar una como especie de crítica, pero digo yo, cuando leí este párrafo que me salió, entendí que el Espíritu Santo me dijo, por lo menos a mí, que bueno, que lo exprese, que lo comparta, que salga como salga, porque necesitaba manifestarse, necesitaba expresarlo. Y porque también sé que al manifestarlo y a expresarlo, me siento como más libre, como más libre, como que estudié algo que se fue y bueno, necesitaba compartirlo. Quizás, no sé si se entendió lo que quise explicar, compartir, pero bueno, yo se lo puse en manos del Espíritu Santo para que me ayude a expresarlo como pueda, pero sé que esta experiencia que tuve anoche de poder recibir y saber identificar de dónde venía esta experiencia de abandono, sentimiento de abandono y de rechazo, sé que para mi vida va a ser un antes y un después, porque así como el Espíritu Santo me mostró de dónde procedía, de dónde venía la raíz de eso, también me mostró cuáles eran las limitaciones que se manifestaban en mi vida día a día respecto a esa negación de este sentimiento de abandono. Y bueno, la verdad es que a mí me costó mucho conectarme, pero cuando se lo entregué por mano del Espíritu Santo, me hizo ver con mucha claro, con perfecta claridad muchas cosas. Y bueno, también comprender a la gente que por ahí me rodeaba, que venían de la misma experiencia que yo he tenido, y habían actitudes en estas personas que a mí me llamaban la atención, que digo yo, pero ¿por qué se comportan así? Que todo aquello, y logré entender en realidad, porque claro, como yo también lo he experimentado, lo he pasado, logré entender de dónde venía. Bueno, esto de lograr entenderlo. Digo, bueno, entender que la otra persona también pasó por lo mismo y ha pasado por lo mismo, y bueno, tener esta paciencia, esta paciencia y tener y sobrellevarlos con una ternura, ¿no? Porque digo yo, bueno, si pasó lo mismo que yo, debe haber quedado secuelas igual que las que he tenido yo, y digo yo, bueno. Sé que tengo que tratarlos con amor y con paciencia, así como trato a los demás. En realidad también tengo que tratarme a mí mismo. Porque ¿qué pasa? Anoche cuando me agarró este sentimiento de ira, de saber que la raíz venía de este episodio, de cuando conocí a mi padre, y el episodio que tuve de mi niñez con mi madre, digo yo, claro, vine desde ahí. Y bueno, en el momento que me conecté con esa rabia, por así decirlo, me empezó a pasar que, bueno, me empezó a. Esa rabia también se manifestó hacia mí mismo, ¿viste? Porque digo yo, bueno, al darme cuenta de las limitaciones que tenía por parte de esa experiencia, me generó mucha ira de decir, bueno, yo no me quiero quedar con esta limitación, quiero saltar esta limitación, quiero sanarla, quiero entregarla, quiero salir de esto, porque es como que en algún momento me empezó a agarrar como una especie de pánico al darme cuenta cuáles eran las limitaciones que se manifestaban por este sentimiento de abandono. Y la verdad es que digo yo, wow, cuánta limitación, digo yo, cuánta limitación. Y la verdad es que yo no me quiero quedar con esta limitación. Y bueno, anoche mientras me fui a dormir, justo mientras me estaba durmiendo, me sale una oración al Espíritu Santo de pedirle que sane mi mente, que sane mi memoria, que sane todas mis experiencias de abandono que he tenido y que sane esto, lo que me fue manifestado. Porque digo yo, no me quiero quedar con esta limitación, digo yo. No, no me quiero quedar con esto porque sé que no me estoy sintiendo pleno y sé que
Toda limitación, en cierta instancia, es una barrera que nos impide manifestarnos tal como somos y conectarnos con lo que en realidad somos en nuestro ser crístico, ¿no? Conectarnos con alegría, con la felicidad, poder manifestar todas estas cosas que proceden del amor. Y bueno, la verdad es que cuando hay una barrera ahí, hay manifestaciones que proceden por parte del amor que cuestan manifestarse. Y bueno, la verdad es que anoche me conecté con esto. Era un sentimiento que venía teniendo hace varios días, que no sabía cómo ponerlo en palabras, lo estaba ignorando, porque en lo profundo de mi ser sentía que me estaba queriendo, me estaba confrontando, y me estaba confrontando con una herida muy profunda, y quizás el miedo también en algún momento hizo presencia, y era lo que me ayudaba a esto, a no querer conectarme, a negar, a negar, a negar. Pero bueno, es como le dije en el ejemplo recién al principio. A no querer conectarme con estas cosas que estaban sepultadas en mi mente, entra el ejemplo este que le dio, como por ejemplo la olla, cuando la ponemos a hervir con agua y está tapada. Cuando empieza a hervir el agua, el agua se empieza a rebalsar, tanto la presión que emerge sobre la tapa que empieza a desbordar. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Al no querer conectarme con esas experiencias, fue tanto lo que el Espíritu Santo me lo traía al presente, me lo traía, que hubo un momento que no pude evitar ignorarlo y dije, bueno, lo presento a esta persona que estábamos hablando anoche y dije, bueno, se lo comparto y veo cómo sale o qué sale a través de este diálogo y es increíble cómo a través de un diálogo se manifestó esa verdad, esa experiencia que he tenido, y cuán liberadora y cuán sanadora fue para mi vida. Por eso es que ahí está el párrafo que les acabo de compartir recién, que dice, regálate libertad. Claro, digo, yo expreso la sanación que estoy teniendo, me estoy regalando libertad a mí mismo también. Así que bueno, quería compartirles esto. Pido disculpas si se entendió, si no se logró entender lo que quise explicar, pero bueno, sé que el Espíritu Santo usa todo lo que nosotros compartimos y aunque nos salga como nos salga, sea como borbotones o no, el Espíritu Santo sabe cómo usarlo a su conveniencia y lleva estas palabras, estas experiencias que nosotros compartimos a personas que están abiertas en este momento a recibir. Así que bueno, quería compartirles esta experiencia que tuve, manifestarles y compartirles cómo es mi proceso de sanación, en este camino de sanación. Recuerden que yo siempre he compartido en los encuentros que estoy en un proceso de sanación. Todo eso lo siento, lo sé siempre. Y el Espíritu siempre me lo hace recordar. Y bueno, quería compartirles cómo es mi proceso de sanación. Como es el camino que voy llevando en mi proceso de sanación. Así que bueno, vine a compartirles eso, no quiero extenderme más para no robarle más tiempo a otras personas que se quieran expresar. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, gracias por su atención, gracias por estar en estos encuentros. Y bueno, ahora abrimos a quien quiera compartir algo, venga del capítulo que hemos leído o no, lo que quieran compartir. Lo que les nazca compartir, lo que deseen compartir, no se limiten y bueno, quedamos atentos y abiertos a lo que quieran compartir. Muchísimas gracias. Ahí le pasamos la palabra a Gloria que levantó la mano. Gracias, Gloria. Gracias, Miguel. Bueno, primero de todo, decirte que se te ha entendido perfectamente, se te ha acompañado perfectamente según describías con detalle, y decirte que somos muy parecidos todos los humanos, que ese mismo proceso que describes puede cambiar algunos detalles, depende de la biografía de cada uno y todas esas cosas, pero son muy similares en nosotros. Entonces, te he podido acompañar y sentir contigo y comprender lo que nos estabas diciendo, porque he tenido experiencias similares y creo que van a seguir, siguen siendo, ¿no? Y al hilo de esto, también en el texto,
Me ha llamado la atención, como por completar lo que veníamos hablando en los últimos encuentros, de los cambios que está teniendo la conciencia en todos, porque somos todos uno, aunque estemos como diversificados en distintas formas, y cómo nos va siendo común el que hay una serie de acontecimientos con el cansancio, con la salud, con cambios energéticos que experimentamos y demás. Y comentándolo también con una amiga, últimamente dijimos, es que se están limpiando memorias, están... ¿Hay alguien que quiere? ¿Tengo que callar? A ver. No, no sé, he oído algo, pero si necesitáis que me interrumpa, me lo decís, porque no sé muy bien. El caso es que sí, de alguna manera yo venía sintiendo que había un cambio en mi comportamiento, en mi necesidad de silencio, de recogimiento, de estar más en el ser. También les compartí que me había pasado en estas Navidades y luego escuché en la última también todos que tenían y como más sensibilidad, a lo mejor más vulnerabilidad, ciertamente a lo mejor a la enfermedad, a los dolores, a muchas cosas, ¿no? Y cosas que te venían como muy persistentes, ¿no? A insistir con las películas del otro día que nos contaba Vanessa, como que la conciencia está trabajando fuerte, duro en estos últimos tiempos, ¿no? Y me ha llamado la atención a mí personalmente también por mis trayectorias, que decía, ya es tiempo de dejar de aprender, de saber, de no sé qué, que parecía que me lo decía a mí directamente en algún lado, porque siempre he sido como muy, no sé, muy proclive bueno, ha sido bonito y bueno durante gran etapa de mi vida, que además eso me hacía conducir mi atención hacia eso y quitarla de otras cosas que me hacían daño, sobre todo en mi infancia y en mi adolescencia. Luego he seguido con una apetencia enorme por saber, por comprender, por conocer. Aún ahora, a nivel espiritual, también parece que tengo que estar viendo diversos textos, que no me conformo, que si el curso de milagros, que si las obras de Sebastián, que si esto y tal. Hay como eso. Lo que pasa es que también hay una conciencia de que no es cuestión de cantidad, ni es cuestión de querer abarcar, sino de sentir y de profundizar y de ver lo que me quiere decir el espíritu en cada momento. Entonces, me gustó mucho después la parte de decir, no es el tiempo de querer saber como antes, de querer aprender. Yo antes tenía un conflicto y decía, bueno, según la ciencia imperante, pues lo que quería era aprender en el inconsciente cuál era el trauma esencial y saber más psicología y saber más neurología y saber más esto y lo otro. Y yo decía, si ahora lo único que tengo que hacer es escuchar al ser, dejar que se manifieste, porque él sí que me va a manifestar de la manera que sea, como vea, como pueda, con mis condicionamientos, pues como te pasó, Miguel, anoche, que pudiste ver que venía eso que estabas sintiendo, que te venía de algo que estaba encubierto, y te abriste a verlo y lo viste. Y eso sí que es un conocimiento directo, o sea, es una maravilla. O sea, que ahora, pues bien, o sea, bien vivido lo que has vivido, lo que has aprendido, sobre todo por el goce que tuvo en su momento y por lo que fue en ese momento. Pero ahora realmente siento que como mi impulso de saber es distinto. Es un saber interno, es un saber de la escucha. De estar sensible a aquello que me puede decir el espíritu, tanto dentro de mí directamente como fuera, como reflejo en las conversaciones, en los compartires, en lo que experimento. Y es una maravilla. Lo que pasa que, claro, luego decimos, todo eso lleva una energía, el cambio de conciencia, la apertura de conciencia, todo ese proceso interno. Pues tiene un desgaste en nuestro cuerpo biológico y parece que no hemos hecho nada, pero claro, es que no lo hemos visto, pero a nivel interno ha habido grandes cambios, está viéndolo y lo vamos
manifestando cada vez que nos compartimos. Entonces, también muchas veces, como tenemos una forma de ver condicionada por el ego y estamos acostumbrados a poner en negativo pues cualquier pues eso, falta de fuerza o tal, pues es estupendo poder ir teniendo este refuerzo con todos nosotros para ver que no, que no hay que hacer caso a esa voz catastrófica del ego que como siempre se quiere defender de todo y estar en la lucha, pues cualquier baja de fuerzas parece un inconveniente muy grande. Pues no, tiene su sentido y hay que entregarlo todo según está viendo. Y yo el otro día compartí unos sueños que no sé, tampoco quería saber en detalle, no le pregunté la interpretación a Sebastián porque tampoco quería, en definitiva, tener como un concepto más definido, sino escuchar también, al compartirlo con vosotros y al escuchar todo, las reverberaciones en vosotros, pues, ¿qué me podía decir el espíritu con eso? Y entonces la verdad es que no me ha venido, como siempre, otra vez, la respuesta pues de releerme, como me empecé a releer automáticamente de la Gloria de antes, pues las obras de Freud y qué quieren decir estos símbolos y los otros y demás, sino que me ha venido pues de conversaciones con vosotros y con esta amiga, de que en realidad hay un cambio de era, un cambio de conciencia que lo viene anunciando Sebastián, también con sus obras y con sus expresiones. Entonces, realmente en este cambio tan grande, pues voy a salir de una estructura que podía ser ese edificio en el cual yo quería salir. Y en ese cambio de estructura voy a tener que desprenderme de cosas. Yo creí que me había olvidado el bolso y el abrigo. No, no, el bolso y el abrigo son símbolos de mi seguridad, donde he puesto mi seguridad. El abrigo es una especie de eso, de defensa, de seguridad ante las inclemencias del tiempo. En el bolso llevo todo el tema material, las tarjetas de crédito, el móvil, no sé qué. Pues no, resulta que en ese nuevo cambio voy a tener que desprenderme de eso porque lo que funciona es otra cosa nueva, nueva que voy a tener que descubrir. Y voy a empezar virgen, como cuando por lo menos no me represente desnuda, pero más o menos, por lo menos sin esas cosas especiales, ¿no? Y luego el otro sueño también de ir en un coche, que también es otro ámbito, al fin y al cabo, el coche es otra cápsula, es otra estructura, y ir como segura y contenta porque voy con unos amigos, que encima no lo dije, pero porque era Jorge Lomar, el amigo que venía, que para mí es alguien muy, muy especial. Y claro, resulta que yo estaba ahí con Jorge Lomar y con otra amiga solo y tal, y estaba tan, no sé, protegida, contenta. Claro, otra vez una identificación, un enganche, una seguridad, un pilar al que me agarro, ¿no? Y entonces resulta que en mi sueño me estoy diciendo, pues si es que no, es que se van a ir porque realmente tienes que desprenderte. O sea, tu ser es tu ser y en esa nueva conciencia, aunque estemos juntos todos, tú, tu alma, tu ser no tiene que estar enganchado ni a las pertenencias de antes, ni a las identificaciones emocionales, ni a nada, ¿no? Y lejos de sentir esa tristeza que sentía cuando me desperté en el sueño, como de pérdida, pues ahora es una alegría, porque digamos que es el ser que me anuncia que si es así, va a poder ser así. O sea, y que realmente no puedo ni interpretar con las viejas estructuras de antes, porque no tiene nada que ver, porque es otra vida, otra conciencia, una liberación, es la manifestación del ser. Manifiéstate, manifiéstate. Libérate, sé libre. Y entonces, pues me uno a tu alegría, Miguel, y que no te reprimas para nada, porque es que lo que nos cuentes nosotros nos vamos a unir, porque no somos tan diferentes. Te podemos entender perfectamente. Y realmente, como estoy haciendo yo ahora, el poderlo manifestar resulta que lo ves más claro, lo compartes, te lo pones delante. Y es como si de verdad se completara la conciencia que has tenido individual al compartirla
se vuelve una conciencia colectiva y te llena muchísimo más, te llena porque lo has compartido y ya no es solo tuyo, ya lo ves claramente que es compartido, que es de todos. Entonces, pues nada, es todo, amigos. Muchas, muchísimas gracias por dejarme compartir. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias por tu compartir. Sí, la verdad que no hay que ahogarse, lo que necesitamos expresarnos, porque si eso nos va a ayudar a liberarnos y a poder manifestarnos tal como Dios nos creó para ser, bueno, bienvenido sea. Bienvenido sea. Así que gracias por todo lo que compartiste. Resuena todo lo que compartiste, así que gracias. Y bueno, no me quiero extender mucho porque quiero pasarle la palabra a Vanessa, que levantó la mano también. Y bueno, ahí le pasamos. Gracias, Vanessa, por participar y gracias por levantar la mano. O sea, Gloria, qué momento más bueno me has hecho pasar, cómo me has hecho reír. O sea, te lo agradezco muchísimo. Me ha encantado el manifiéstate. Me ha encantado. O sea, de verdad, Gloria, me lo he pasado bomba, que has estado sembradísima. Y Miguel, bueno, o sea, qué pedazo de texto has elegido. Que me imagino que todos estamos sintiendo lo mismo de qué oportuno. De qué oportuno. Qué bien elegido, qué conectado, te veo muy bien. Que simplemente os quería compartir respecto a esto que estamos hablando, que efectivamente siento que ese es el momento. La verdad es que ayer me quedé con muchas más ganas de hablaros mucho más de la película. Yo en general siempre tiendo a mucha síntesis y luego me doy cuenta que a lo mejor no es fácil de entender. Pero, sin necesidad de repetirlo por los que no estuvieron ayer, respecto al manifestarse, respecto a qué es el momento, a lo nuevo, a la pérdida de estructuras, todo eso que estamos comentando, en esta película que os comentaba de un señor en la cárcel, que estuvo 52 años, hay una escena muy, muy reveladora. Está el director de la cárcel y el preso en una habitación, y cuando la cámara enfoca al preso, la pared de detrás es completamente lisa, completamente gris, porque es un blanco y negro. Yo entiendo que sería blanca si fuese en color, sin una sola mancha. Toda la pared mientras que él está hablando. Y cuando se enfoca el director, que es el que intentaba someter a todo el mundo a sus normas, a sus valores, a lo que tenía que ser todos iguales, todos uniformados de la misma manera, bueno, impedir la libre expresión, cuando el director decide enfocarlo, salía él sentado en la cama del preso hablando y la sombra del ventanuco con las rejas se reflejaba en la pared de atrás del director. O sea, el que estaba preso realmente era el que ponía las normas, el que intentaba oprimir, ¿no?, esa expresión. Y la persona que había estado 52 años en la cárcel, 46 en aislamiento, en todos esos años nunca dejó que su nunca se dejó oprimir su libre pensar y su libre sentir. Y era profundamente libre. Que creo que está, es que de verdad que la película, porque además los directores de antes, al haber tanta censura, tenían que buscar mucho las maneras en los planos para mandar mensajes así de potentes, ¿no? Y bueno, a mí me pareció brutal. En todo momento, aunque no, a lo mejor no lo parece, me está pareciendo que estamos hablando todos de lo mismo, porque en estas Navidades que he visto tantas cosas, una de ellas, en relación a lo que estabas diciendo, Miguel, de lo del abandono, yo fui testigo de cómo gente de mi entorno,
abandonaba aparentemente a otros, me causaba mucho dolor. Los abandonaba por lo que estabas diciendo, no por maldad, no, no, los abandonaba porque no podía conectar con el dolor que le causaba la situación y llevaba un abandono fuerte, ¿eh? Y a mí me conectó con el dolor ancestral de ese abandono total, de no haber dejado manifestarse el ser. Al final, en cierta manera es abandonarlo, ¿no? En cierta manera es abandonar al ser. A ver si soy capaz. Esperar un momentito. Ese dolor donde me daba cuenta de que en mi vida, y no hablo solo por mí, pero bueno, en mi vida había aprendido por los demás qué era normal sentir y qué no. Me da igual que fuese mi círculo cercano, más grande, más grande, más grande, o el mundo entero. Como que había una normativa de qué es normal sentir, cuándo, dónde, durante cuánto tiempo, en qué intensidad. Todo eso también es un abandono cuando no nos permitimos ser, porque normal es todo. O sea, me daba cuenta de decir, normal es todo. Normal es, esto os lo he contado a alguna de vosotras, yo una vez sentí muchísima, muchísima intensidad porque tenía miedo de ir a clase sin los deberes hechos, porque me daba mucho miedo la profesora, y mi madre reaccionó como mirándome, bueno, esta niña, qué intensa, ¿no? Y que me sentía avergonzada de lo que sentía, me sentí mucha vergüenza, se me ha quedado grabado, porque parecía como que yo había montado un drama, y a lo mejor no tener los deberes hechos no da para tanto, a lo mejor es verdad. Pero lo que yo sentía, que a saber de dónde venía, era exactamente la intensidad y el volumen normal, porque era el mío, el que yo sentía. Y a mí esto me ha parecido súper revelador cuando estábamos leyendo el capítulo de este nuevo tiempo donde es renacer y que ya nadie te diga, y no lo digo por echar la culpa a nadie, que si lo que yo sentí es mi propio abandono y mi propio dolor, pero de sentir todo que no hay fuera de lo mismo que la película, se acabó ya la norma, ni de entrar, ni para que tú me dejes entrar en tu mundo, yo renuncio a sentir o modulo que estamos en un tiempo preciosísimo, que creo que son solo los principios de los comienzos, pero que es de una belleza espectacular. Y ayer me pasó que en la parte de la, porque es que lo quiero contar, en la parte del silencio del camino del ser, antes de todo lo que os conté, yo me tumbé y de repente, hace tiempo, recibí una propuesta para hacer algo. He estado pasando por muchas emociones internas. No, no tanto emociones, sino, bueno, escuchando a ver qué había dentro de mí. Y ayer, durante esos 20 minutos, o sea, 30 minutos que estuvimos en silencio, de repente, lo digo como lo sentí, di a luz en mí, o se dio a luz en mí, la manera en la que quiero y siento que quiero compartirme y expresar. Lo noté con claridad. Sentí una inmensa paz, una inmensa alegría interna. Estaba sonriendo sin saberlo y sentí hasta físicamente un calor en el útero y como pinchazos en los ovarios. O sea, así, así lo sentí. Y lo veía como, como todo esto que estáis comentando, tanto Gloria como Miguel, como el texto, como el que hablamos ayer, como otros. De lo que hablaba Sebastián del momento de nacimiento de la Navidad, ¿no? De ese dar a luz a Cristo, ¿no? Al Cristo en nosotros.
y no sé si se me nota mucho, pero estoy muy contenta y estoy muy emocionada. Porque de verdad que sentí que se estaba dando a luz en mí a ese, como decía Gloria, manifiéstate, como decía Miguel, regálate la libertad, ¿no? Pues se huele, está en el ambiente. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Vanessa. Gracias por tu compartir. Bueno, gracias también por todo lo que vas compartiendo, de lo que vas recibiendo del camino del ser. La verdad es que las experiencias que cada uno van compartiendo, que van recibiendo en el camino del ser, son únicas. Así que gracias por compartirlas, gracias por expresarlas por medio de este medio de soplo de amor vivo, porque hay muchas personas que lo van a ver y bueno. Gracias por todos los testimonios que van dando. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Alba, no quiero extenderme tanto. Ahí le pasamos. Gracias, Alba. Gracias por levantar la mano. Gracias por tu expresión. Gracias. Bien. No me nació compartir mientras los escuchaba. Escuchaba tu expresión, Miguel, la de Gloria y la de Vanessa. Tan bello. Cada expresión única, particular. Y al mismo tiempo, o sea, tuve esa sensación tan profunda de la particularidad y la unidad. Cada uno lo expresaba de una manera única, particular, pero el contenido era el mismo. Y ahí veía la unidad, la hermosura de la unidad, la belleza, ¿no? Y bueno, sentí el impulso de compartir eso que estaba sintiéndolo a través de la escucha de cada uno de ustedes, ¿no? Como, por un lado, uno puede escuchar las expresiones y si nos perdemos en las formas, pareciera que fuera distinto. Sin embargo, es exactamente lo mismo. Cada uno tiene una experiencia particular, una forma de vivir esa experiencia en el mundo, pero en realidad el sentir es el mismo, ¿no? Puedo sentir el abandono de infinidad de formas. Puedo sentir esta experiencia de separación de Dios de infinidad de formas, pero es una experiencia, ¿no? Y vivimos esa experiencia para recordar que somos uno. Eso sentía, ¿no? Mientras los escuchaba, qué hermoso. Así que bueno, quería agradecerles porque me permití ese discernimiento. Sentía también el tema de la expresión de la libertad, que para mí es la expresión del amor. Expresarme libremente es expresar el amor, porque entiendo que expresarme, o siento yo hoy, que expresarme libremente es soltar todo concepto, idea. Entonces me puedo expresar con libertad, porque no tengo un concepto, una idea de que debería decir esto o no debería decirlo, está bien, no está bien, le caerá bien, no le caerá bien. Son un montón de ideas y conceptos que nos siento, por lo menos a mí, que me esclavizaban, ¿no? Porque si voy a estar pendiente de, me siento esclava de lo que pueda suceder. Entonces, en la confianza, abandonarme en Dios, a no abandonarme, o sea, dejar nacer el Cristo en mí, es que el Cristo se exprese en mí con libertad. Y suelto qué puede pasar, porque no va a pasar nada, va a pasar que cada uno de nosotros va a escuchar lo que necesite escuchar, de la manera que necesite escuchar. Yo escuchaba cuando decía Miguel de sentirse rechazado y me ha pasado infinidad de veces. No viví la misma experiencia en el mundo que vos viviste, sin embargo, la sensación del rechazo la sentí infinidad de veces, ¿no? Entonces, digo, cómo las expresiones, nuestras vivencias en el mundo son distintas, pero nuestros sentimientos
de alguna manera en algún momento son los mismos, porque vendrán para ver lo que tengamos que ver en cada momento, ¿no? Y cuando lo vemos, cuando eso que expresabas hoy, cuando lo vemos es gratitud total. Por lo menos así lo vengo viviendo, así que gracias, eso quería decir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Salva. Gracias por tu expresión, gracias por tu compartir. Bueno, gracias por todo lo que se va compartiendo. Antes de pasarle la palabra a Sebastián, que quisiera hacerle alguna pregunta. Saben que creo que acá hay gente que habrán visto los videos cuando comenzamos al principio, cuando hicimos lo de la fundación. Hay unos videos en donde yo comparto mi experiencia cuando Dios me llama a formar parte a formar parte con Él. Yo todavía no estaba en la fundación, pero dado todo esto, lo que hemos compartido acá, lo que les compartí respecto al sentimiento de abandono, ahora logro entender por qué era lo que me impulsaba a mí, o sea, me alejaba. Y no me dejaba entrar en una relación con Jesús. Claro, yo sentía miedo, claro, y atrás de ese miedo estaba el miedo al abandono. Claro, porque yo no me voy, yo sentía que yo no me voy a unir tanto a una persona, dicho Jesús, no me voy a unir tanto a una persona que ni siquiera la veo, ni la conozco, para que después me sienta abandonado. En ese momento no me daba cuenta que en realidad el sentimiento de abandono me limitaba mucho, pero yo pude tener esa experiencia de ver cómo Jesús en ese momento me perseguía hasta por donde caminaba, por donde iba, me perseguía, siempre me decía las mismas palabras: yo jamás te abandonaré. Hay una palabra que a mí me sonó mucho y me hizo llorar mucho, la última que él me dio, que me dijo: aunque tu padre y tu madre se olviden de ti, yo jamás me olvidaré de ti, dice. Y digo yo, claro, él una y otra vez me estaba repitiendo con varias palabras el tema de que me entre en mi mente de que él jamás me iba a abandonar, cuando en realidad la raíz estaba ahí, el alejamiento mío de no querer acercarme a Jesús, nada que se le parezca, era por este sentimiento de abandono que tenía, que yo mismo me terminaba alejando en realidad. Jesús una y otra vez me decía: yo jamás te abandonaré, eso siempre voy a estar contigo, aunque te abandonen, yo jamás te voy a abandonar, siempre voy a estar con vos. Y yo, claro, ahora logro entender muchas cosas que me pasaron al principio del camino espiritual, cuando apenas comencé, que digo yo, claro, ahora entiendo de dónde venía. Pero bueno, a mí me asombra mucho la paciencia de Jesús, de saber que a pesar de que yo decía que no, y hacía las cosas opuestas a lo que supuestamente me decían que Jesús odiaba, que una persona haga, yo sabía que sentía siempre que Jesús estaba al lado mío y por donde caminaba siempre me decía lo mismo: voy a estar contigo, nunca te voy a abandonar. Y yo, bueno, claro. O sea, hasta que llegó un momento que tiré la toalla y digo yo, bueno, rompí en llanto, digo, bueno. No sé qué es lo que quieres de mí, digo yo, porque la verdad es que yo me siento menos que el animal más chico que existe en el mundo, digo yo, para no decir una cucaracha, por así decirlo. Me sentía menos que una cucaracha, pero la verdad es que Jesús me dijo en un momento que para él eso era importante. Y bueno, la verdad es que el sentimiento de abandono deja muchas secuelas en la persona, si una persona no lo ha tratado en ese momento. Y a mí, entre muchas cosas, muchas secuelas que me ha dejado, es esto de no sentirme importante, no sentirme valioso. La secuela también, por ejemplo, de ignorar ese sentimiento, se manifestaba también en trabajar rotundamente, trabajar de lunes a lunes, no tener ningún día para descansar, siempre trabajar, trabajar, trabajar. Y era el tema que en realidad atrás de eso era lo que yo estaba queriendo, era no conectarme con ese sentimiento. Y trataba de llenarlo de muchas cosas.
metiéndome en el trabajo, trabajando de lunes a lunes, tratando de hacer todas las cosas que podrían estar en mi alcance para no conectarme con ese sentimiento. Así que bueno, quería compartirles esto, gracias por todo lo que han compartido, la verdad es que resueno con todo lo que comparten, es muy importante todo lo que van compartiendo porque es increíble cómo nos vamos liberando y nos vamos conectando con cosas que pensamos que ya no estaban, pero en realidad sí están ahí y si el Espíritu Santo las trae al presente es porque algo extraordinario, algo magnífico, algo muy bello está queriendo hacer con nosotros cuando nosotros decidamos soltar todas esas cosas. Saber que ese ropaje viejo ya no nos pertenece, ya es hora de tirar el bolso, tirar el coche, tirar las cosas que se nos manifiesten como estructuras que nosotros nos aferramos y en las que queremos soltar. Bueno, cuando el Espíritu Santo nos muestra esas cosas que hay que soltar, es porque estamos pasando a una etapa diferente, a una etapa más luminosa, y estamos siendo conducidos por el Espíritu Santo. Así que tenemos que tener la certeza de que sentirnos conducidos por Él siempre nos va a llevar hacia más amor, hacia conectarnos más con el amor, todo lo que proceda de la divinidad. Así que esa es la confianza que también nos deja el Espíritu Santo siempre en saber que, en hacernos entender que es Él quien nos está conduciendo. Así que bueno, quería añadir esto a lo que compartí. Le quiero pasar la palabra a María Páez, que ahí levantó la mano. Y bueno, muchísimas gracias por todo lo que se compartió. Gracias, María Páez, también por tu presencia y por participar. Hola, hola, buen día para mí. Bueno, yo escuchándolos a ti, Miguel, y a todos, en esa libertad de querer ser libres, creo, siento yo, para mí la libertad y lo que me ha traído a traer libertad y a liberarme de todo ese sentimiento de rechazo y todo eso que está en mi mente y que está en la mente tuya, en la mía y en la de todos. Porque yo siento que somos una sola mente, que es la mente de Dios expresándose en ti y en mí, y que siento que esto que surge, ese sentimiento de rechazo, ese sentimiento de separación, de no sentirnos en Dios, de no reconocernos en Dios, a la vez también es un amor de Dios, porque es el amor mostrándote esa parte que tú no quieres ver y que detrás de ese sentimiento está el amor que te está rescatando, que te está trayendo a la luz y que está enseñándote dónde tú te apartas, dónde tú te escondes. Y cuando tú lo ves, yo siento y a mí me ha traído libertad eso, mucha libertad, amar y aceptarme y abrazarme a pesar de que lo que estoy sintiendo. Si me siento rechazado, me amo y me abrazo y me acepto y reconozco que el Cristo está ahí, que eso que se está expresando no es el Cristo, que es el personaje que se quiere hacer especial, que quiere ser tomado en cuenta, pero que detrás de eso está el amor y que el mismo amor está haciendo que surja eso para que lo entregues, para que te ames, para que perdones esa parte tuya y que la abraces y que la traigas a la luz. Eso es lo que me estuvo haciendo sentir todo lo que estabas expresando, que yo también lo viví y lo he vivido y lo he sentido. El sentirme rechazada, pero a medida que he ido abrazando y aceptándome en ese sentimiento de rechazo y perdonándolo y entregándolo al Espíritu, y reconociendo que es Cristo, me he tenido esa libertad de expresarme, de ser. Y si estoy enojada, me abrazo, estoy enojada en este momento, pero eso no es lo que yo quiero realmente. Y expreso mi deseo de estar en Dios. Y se lo entrego al Espíritu Santo porque sé que yo en este cuerpo, en este personaje, no puedo hacer el cambio. Pero sé que mi Padre está ahí siempre para mí, para transformar, para cambiar. Eso es lo que estuve sintiendo de todo lo que trajeron, de todo lo que expresaron, de lo que escuché, que mi libertad es
amarme, a pesar de lo que esté experimentando, porque siento que en mí se experimenta el Padre, en mí se está experimentando el amor, independientemente del juicio que yo haga, que me parece que es malo y que no es bueno. Siento que Dios no trae cosas malas. Siento que todo lo que trae Dios es bueno. Y es bueno para mí, para que despierte, para que me dé cuenta. Eso siento yo y esto es lo que te quería compartir. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Páez. Gracias por tu palabra, que bellas palabras. Gracias. Gracias por todo lo que se compartió. Sebastián, ¿quisieras compartirnos algo? Creo que Vanessa le levantó la mano. Ahí le pasamos la palabra a Vanessa, perdón. Es para hacer una pregunta, porque me imagino que ahora ya va a entrar Sebastián, ¿no? Quería hacerte una pregunta, Sebastián. Bueno, dos, pero puedes elegir la que quieras. Me llamó mucho la atención ayer cuando mencionaste sobre la energía tan transformadora que se mueve en la Navidad. Mencionaste así como que dentro de toda la transformación y tal, también mencionaste a la personalidad. Y me llamó la atención, no sé si querías compartir algo más allá de eso, porque, bueno, yo sentí como que era algo importante o algo nuevo, porque sí, todos vamos cambiando poco a poco y tal, pero yo cuando te escuché lo sentí como que sería especialmente un tiempo donde no solo lo más profundo, sino la personalidad también era transformada. Yo en mí lo siento, pero... Pero bueno, creo que lo dijiste con un matiz más importante, aunque no te explayaras, por ahí hay algo. Y luego una duda que siempre tengo por ahí, que es como, creo que por lo menos, yo así lo siento, cada uno de nosotros en el fondo hay una autoexigencia de ser excelentes en general, de ser excelentes como amigo, como padre, como tal, ¿no? Y yo siempre pienso que en un tiempo tan corto como es el humano, seguramente no todo es igual de importante. En algunas técnicas que he visitado yo u otras personas, había documentarios del tipo, cuando alguien ya ha pasado a otro estado de conciencia, ¿no? Desde ese sitio te dice, le haces una pregunta y te dice, no, es que eso yo no... No me tocaba a mí trabajármelo, eso no era importante para mí, no era mi función, ¿no? En mi paso por la tierra. Y no sé si podías aportar algo sobre esto. No sé si me he explicado bien la pregunta. ¿Sí? Ah, vale. Pues entonces, estas son mis dos, pero que si hay poco tiempo, elige la que quieras. Muchísimas gracias, Vanessa, y gracias a todas y todos por su compartir y por permitirme ser testigo de la belleza de estos diálogos. Y bueno, voy a tratar de ser muy breve para no extendernos en el tiempo y respetar las agendas de todos ustedes. Y cualquier cosa se puede expandir el tema en otros encuentros. Con respecto al tema de la personalidad, sí, es que la transformación es total. No va a haber un solo aspecto, dice Jesús, de la existencia y de la creación, del universo físico, del tiempo, el espacio y consecuentemente de la humanidad, que no vaya a cambiar. Nada va a quedar como era antes. Eso incluye el ADN, incluye el funcionamiento corporal y también la personalidad. La personalidad va cambiando con la conciencia, ¿no? Entonces, vamos a tener una nueva mentalidad, una nueva, vamos a empezar a vernos, seguramente ya ustedes se puedan percatar de esto que voy a decir ahora, que
Vas a empezar a darte cuenta que donde antes te afectaba, ciertas cosas ahora ya no te afectan. Y donde antes había juicio, ahora hay amplitud. Y donde ahora hay ecuanimidad y hay, bueno, gustos que son muy diferentes a antes. Por ejemplo, una de las características del cambio, de lo nuevo, va a ser el amor a la vida sencilla, dice María. Cada vez vamos a ir buscando más sencillez, más simplicidad, vidas menos complicadas, menos complejas, porque es que va a haber cada vez más una personalidad adherida a la paz. Entonces, la personalidad cambia junto con el cuerpo, cambia todos los aspectos físicos. Y es más, dice Jesús en uno de los diálogos que hasta las leyes que rigen la naturaleza van a cambiar. Porque no es cierto que las leyes, digamos, naturales estén escritas en piedra. También ellas van a cambiar. Por eso es que los científicos se encuentran siempre en el desafío de descubrir nuevas formas de funcionamiento de cosas que querían que eran de una manera y ahora van siendo de otras. Las leyes de la naturaleza van a cambiar, incluso el tiempo va a cambiar. Entonces, todo va a cambiar como efecto de la nueva conciencia. Y de ahí que es tan difícil a veces integrar la profundidad de esa transformación, ¿no? Como decía Gloria, pero sí creo que es importante saberlo y tenerlo en la conciencia, ¿no? Saber que estamos todos inmersos en un proceso de transformación de conciencia que cambia todo y que de hecho Jesús lo plantea como el proceso de transformación más grande experimentado en la creación en toda su historia. O sea que eso hace que nosotros no podamos ni siquiera tener un marco de referencia del pasado. Por eso insiste tanto él en no te agarres del aprendizaje, porque la mente tiende a explicar las cosas sobre la base del pasado, pero no hay un pasado comparativo con el cual nosotros podamos justamente entender lo que está ocurriendo en el presente. Lo que sí hay es conocimiento. Entonces, si nosotros vamos, como también decía Gloria, este conocer desde el ser, bueno, vamos a conocer que, como nos decía María recién, ¿no? María Páez, Dios es amor. Y la revelación lo repite una y otra vez, para que nosotros recordemos que no importa si no entendemos la transformación, no importa si no podemos percatarnos de todo lo que está siendo transformado, lo que sí sabemos es que es para un bien mayor. Nuestra personalidad va a transformarse cada vez más en un aspecto de nuestra humanidad que va a estar en total armonía con el amor, en total armonía con la paz y con la belleza de Cristo. Por lo tanto, va a dejar de ser una personalidad disfuncional, como lo era en la conciencia de separación, para pasar a ser una personalidad totalmente integrada en el amor, tal como eran las personalidades de Jesús y María. Ellos tenían una personalidad, pero su personalidad era una de las formas de expresión del amor que ellos son, al igual que el cuerpo, al igual que todo lo demás. Y de eso se trata esta transformación. Y con respecto a esto de niveles de importancia, voy a responder desde mi experiencia personal, y es que a través del camino de elevación de la conciencia y del camino espiritual, uno va adquiriendo, al menos desde mi perspectiva, uno va adquiriendo un grado de conciencia en el cual llega a la ecuanimidad del amor, donde en realidad todo pasa a ser igual. Igualmente importante e igualmente neutro. Entonces empezamos a darnos cuenta que realmente no hay grados de importancia. Es decir, todo lo que acontece en nuestra vida
Es una orquesta, por decirlo de alguna manera, que va trabajando acompasadamente para conseguir un propósito, que es retornar a la casa del Padre o volver a el reconocimiento de nuestra verdadera identidad en Cristo. Por lo tanto, no hay pequeños acontecimientos de nuestra vida o grandes, todos son igualmente relevantes e igualmente importantes, desde ir a comprar un yogur a un supermercado hasta montar una empresa para generar empleo y armar una transnacional. Para la conciencia, todo es lo mismo en la experiencia humana, en el sentido en que todo está ahí para ayudarnos a despertar y a reconocer a nuestra alma y a poner al ser en el primer lugar. ¿Cómo ese currículum de vida está armado para cada uno de nosotros? Bueno, depende de cada alma, pero todo es igualmente importante. Cuando nosotros decimos, bueno, esto por ahí no es muy relevante para mí o no me resonaba, o demás, simplemente quiere decir que nuestra mente, en su habitual, digamos, costumbre de establecer jerarquías, establece que hay ciertas cosas más importantes que otras, pero en la conciencia no funciona así. La conciencia no entiende nada de jerarquías, no entiende nada de importancias o no, entiende una sola cosa y es ser. Y como todo está ayudándonos a poder alcanzar el estado de plenitud del ser, pues tanto la ida a hacer un trámite a un banco como conducir una nación es lo mismo. Te puede ayudar a acercarte al ser o no, dependiendo de, bueno, pues cómo cada uno lo use. Cuando uno llega a ese estado, que es un estado como de ecuanimidad, ¿no? Un estado donde ya empezamos a entender que la forma no implica el contenido. Puede que la forma parezca más importante, pero la realidad es que importancia es un concepto de la mente pensante. La conciencia no entiende ese tipo de lenguajes ni entiende ese tipo de cosas, porque a medida que nos vamos elevando en la conciencia, vamos descubriendo que Dios no piensa. Dios es, la conciencia no piensa, la conciencia es. Entonces, pues si no pienso nada, tampoco puedo entender el concepto de jerarquías, de importancia, no importancia. Puede que la mente sí establezca esas jerarquías y normalmente lo hace, pero nuestra conciencia va trabajando en otro plano, en otro nivel. Nos vamos haciendo cada vez más conscientes del ser divino que somos en verdad, con el fin de regresar a nuestra verdadera identidad, que es ser plenamente humanos y plenamente divinos a la vez. Y todo es igualmente importante e igualmente neutro para la conciencia. Espero haber respondido a las preguntas y gracias por escucharme. Bueno, un segundito, Miguel. Es que no sé si estamos hablando de lo mismo, que creo que sí, pero me queda una duda. En cuanto al nivel de importancia, por poner un ejemplo que se vea fácil, imagínate una persona que ha venido, que en su vida, vamos a poner que es un director de cine y va a transformar conciencias, pero a la vez es padre de 5 hijos, pero no ejerce de padre, porque digamos que desde el punto de vista de la forma, en la forma su función era más abrir conciencias que ser padre. No sé si me he explicado lo que quería decir. Entiendo lo que has dicho perfectamente, pero me ha entrado esa duda de decir, o sea, claro que es ser lo que eres en todo, pero creo que como que siempre ha habido como una exigencia de que tenemos que desarrollar todos los roles que existen en la vida, que tenemos más de uno.
Y a lo mejor hay para en algunos que hay como más energía puesta ahí porque es más importante, entre comillas, esa función. Esa era la. No sé si hemos hablado. ¿Me explico? Sí, claramente, y te agradezco muchísimo la aclaración, que me parece que aporta muchísimo al diálogo, que, bueno, obviamente es un diálogo muy profundo y da para poder conversarlo también en otros encuentros, dada la limitación de tiempo. Pero me gustaría decir lo siguiente. Cuando uno, y siempre lo estoy hablando desde la revelación y desde la experiencia personal y de lo que es el conocimiento de lo nuevo, ¿no? No quiero dogmatizar porque no es el espíritu para nada de nuestro movimiento y mucho menos pontificar. Pero desde el conocimiento recibido ocurre lo siguiente, Vanessa, y esto ha sido una gran transformación para mí. Hay un capítulo de la obra Mi diálogo con Jesús y María, Un retorno al amor, que habla de las jerarquías, ¿no? Y de la necesidad de que eliminemos el concepto de jerarquías de nuestra estructura de pensamiento y respuesta emocional, o por lo menos que no nos identifiquemos con ellas. Cuando uno dice, bueno, le dedico más tiempo a esto porque vine más para despertar conciencia a través del cine en vez de ser un padre que se ocupa de sus hijos, estoy estableciendo un nivel de jerarquía. ¿Y por qué la jerarquía es contrario a lo nuevo? Dice Jesús, porque es contrario a la unidad. Tener un pensamiento de que esto es más importante que aquello es un pensamiento fragmentado, dice él, y además fragmentante, porque la separación tiene que ver con agarrar la totalidad, separarla en partes y empezar a asignarle más valor a algunas partes y menos a otras con el fin de poder desarrollar el especialismo. Por ejemplo, si socialmente yo soy más valioso porque pertenezco a un determinado nivel económico y social que otros que pertenecen a una supuesta clase social inferior, bueno, de alguna manera yo soy especial, tanto si soy rico como si soy pobre. Entonces, para poder perpetrar el deseo de ser especial, necesitamos la fragmentación, necesitamos la separación. Entonces, ¿qué pasa? Dice Jesús que en lo nuevo, en la conciencia iluminada, la conciencia de Cristo, hay solo un pensamiento, que es el pensamiento todo abarcador de Cristo, el pensamiento divino, que es solo amor. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que ya vive en la conciencia del amor que es, sabe que su única función es dejarse amar para que el amor se extienda a través de él o ella como canales de luz que son. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Yo voy a saber plenamente que mi única función es amar y ser amado. Entonces, voy a hacer la obra de cine por amor, con amor y en amor. Y voy a ser un padre amoroso que extiende amor. Tal y como soy, y voy a ser un ciudadano amoroso y un esposo amoroso y una pareja amorosa o un soltero amoroso, lo que fuere. Pero yo me voy a entender a mí mismo no como una persona que tiene una función de despertar a otros o no, o de generar empleo o no, o de traer justicia social a la humanidad o no, sino como un instrumento del amor de Dios y como tal, ese amor se va a ir expresando en todos los aspectos de mi experiencia humana. Y en ese sentido es que Jesús dice, existe un solo pensamiento y una sola realidad que es unificadora de toda la existencia y ese es el amor. El amor une en sí mismo a todas las cosas en la realidad divina. Porque si yo no lo hago desde el amor, siempre va a haber fragmentación. Cuando yo tomo al amor como la única razón de mi existencia, porque es lo que soy y por lo tanto es la única realidad, todo lo que hago va a ser expresión del amor, para el amor y por amor.
Entonces, cuando uno vive en ese estado de conciencia, no ocurre tal cosa como que yo abandono a mis hijos porque creo que hay una función mayor. Porque creer que hay una función mayor a otra es seguir en el pensamiento de lo viejo, dice Jesús, es seguir creyendo en un sistema de pensamiento fragmentado, fragmentante y que produce además fragmentación. Pero en lo nuevo, lo que existe es la unidad. Acordémonos que la nueva conciencia o la transformación que está experimentando nuestra conciencia y la humanidad llevan a la conciencia de la unidad. Lo nuevo es la unidad y lo único que es unidad es el amor, porque es lo único que es capaz de unir en sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos sos amor, desaparecieron las jerarquías. ¿Por qué? Porque es que solo existe el amor, solo hay amor, solo hay un pensamiento divino que es amor. Y cuando nosotros usamos ese criterio, pues estamos usando un pensamiento unificador. Entonces, no, nunca va a poder ocurrir que yo me dedique a mi carrera profesional abandonando a mis hijos porque, bueno, resulta que mi función era mucho más crear abundancia económica y desde ese lugar traer prosperidad al mundo y desatendí a mi hijo. Porque es que no hay amor en eso. No, no hay amor porque hay criterio fragmentante y entonces, pues el amor está ausente. Lo que va a hacer la persona que es puro amor es que si su función también es crear empresas, van a ser empresas basadas en el amor. Y sus hijos también recibirán el amor y su pareja y la naturaleza, etcétera. Espero haber aportado al discernimiento. Y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por todo lo que se compartió. Gracias por esas preguntas. Bueno, ya nos hemos excedido un poquito del tiempo, así que los invito a que vayamos en un minuto de silencio y después ya nos podemos despedir tranquilos. Muchísimas Me gracias. gustaría pedirte, Miguel, 2 minutos más para cerrar la idea tan importante de lo que planteó Vanessa, si es posible. Sí. Muchísimas gracias. Quisiera cerrar todo lo que hemos hablado, Vanessa, que creo que es de gran valor, diciendo justamente lo que cambió completamente mi modo de ver las cosas y hubo un cambio más que significativo en mi vida fue el conocimiento de que yo fui creado para ser amado. Ni siquiera fui creado para amar. Por eso es tan importante el déjate amar para este camino espiritual que recorremos aquí en el movimiento del amor hermoso. Cuando uno se sabe, tal como dice Jesús al principio de mi diálogo con Jesús y María, un retorno al amor, cuando uno se sabe que fuimos creados para gozar eternamente en el amor de Dios, es decir, para ser infinitamente amados, ya el tema de la función desaparece. Cuando uno dice mi función es despertar a los demás, está creando una función, que es el mismo sistema de pensamiento de creer que vine aquí para ser presidente de una nación o para manejar el mundo o para sanar a los demás. Esas son funciones, pero nosotros no fuimos creados para ninguna función. No tenemos ninguna función que hacer. No existe tal cosa, según la revelación recibida, como una misión que te es dada. Fuiste creada para ser infinitamente amada y gozar eternamente en las delicias de Dios y para ninguna otra cosa. Y si queremos transformar eso en misión o en función, podemos decir que tu única función y mi única función como seres creados por Dios, es ser infinitamente felices en Dios. No hay otra función, porque es que Dios tiene un solo pensamiento y ese pensamiento es el amor. Y no hay otra cosa, no hay funciones, no hay trabajos, no hay jerarquías, no hay importancias, hay solo amor. Muchísimas gracias por permitirme esa aclaración.
Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias por participar en el encuentro de hoy. Un gusto siempre verlos y verlas. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Gracias, Miguel. Gracias, Sebastián. Una alegría verte bien, Alba, que sé que hubo un temporal, pero bueno.